Si buscas Paladins, estás viendo el video correcto. Vámonos, buena gente, acá estamos en otro pequeño video de Paladins, en el cual vamos a hablar del Open Patch Beta 51 de Paladins. Y estoy en el PTS, sí, muchachos, estoy en el PTS como acaban de ver. Y esto no es real, es como una versión de desarrollador, entre comillas. Y empezamos, bueno, primero, lo primero, empecemos con lo más interesante. Pero antes de eso, quiero que si este video llega a 10 visitas, sí, así, si llega a 10 visitas, haré un video de una aplicación muy interesante de Paladins, de las primeras que he visto así bien hechas para el teléfono. Y la segunda es que si llegamos a 20 visitas, haré un reto de Paladins que van a ver y les va a gustar mucho. Yo sé por qué se los digo, entonces ya saben, 10 visitas la aplicación, 20 el reto. Y ahora sí, sigamos con el video. Esto depende de ustedes, y compártalo y hagan lo demás, hagan en su magia. Pero empecemos. Bueno, primero lo primero, hay un nuevo campeón llamado Ashe. Ashe prácticamente es esta, es una chica tanque, y ya les voy a hablar un poco de sus habilidades. Vamos a comprarla porque podemos, y es lo que nos permite el PTS para probarla. Entonces acá podemos ver un poco a Ashe, una tanque que tiene un peinado a mi gusto, es, me encanta, o sea, en ese momento me gusta mucho, pero ya sabemos qué es. Bueno, tiene habilidades. La primera habilidad es principalmente dispara una ronda de metralla cada 0.9 segundos, que explotará en un AOE, creo que sería, no sé qué sería, AOE, tratar de 400 de daño. Se va a causar 40 de daño con una ronda de disparos con este cañón gigantesco. Bueno, segunda habilidad, Kinetic Boost o explosión cinética, que podría ser. Entonces sobrecalienta su próxima ronda de metralla la próxima vez que el fuego de la ronda va a explotar al intentar un cono frontal, trata de 100 de daño. Pues, no entendí mucho esta traducción, pero bueno, eso sería prácticamente empeño. Empeño lo que hace es, ya les digo, tu luck. Empeño. ¿Dónde está? Bueno, de desplegar un escudo cerca de 5000 de salud que avanzará hacia adelante durante 6 segundos. Bueno, bash hombro, que sería algo así, por acá debería estar. Entonces baja su hombro y se precipitarán hacia adelante, golpea a un enemigo, trata de 800 de daño y aplica más fuerte el derribo. Y la dominancia del Aces, que sería salto hacia adelante y planta una bandera en el suelo a tratar de 350 de daño al impacto. Y la creación de una zona inmunodeficiente. Y ya, prácticamente sería eso. Tiene tres cartas legendarias que ya las vamos a ver acá en coleccionables. La primera es obtiene inmunidad de CM y unos 90 años de reducción. Bueno, esta se mueve un 80% más lento y tienes 3000 de más de salud. O sea, eres mucho más lento, pero tienes más salud, al parecer. Está muy cool. Y esta, aturdes enemigos afectados durante 2 segundos y le otorgas un 40% de velocidad de movimiento y aliados dentro de un 100. Estas son las cartas y ya podemos ver acá. La personalización que va a tener ya especial, pues bueno, va a tener un look de pelo muy distinto, aunque me gusta primero el que ya tiene por defecto. Acá no se ve bien esto, no está bien cargado. Ah, sí, sí se ve bien, pero no se ve bien el diseño. Y un poquito para acá, bueno, esto ya es principalmente el diseño, esto lo van a ver más adelante. One moment. Bueno, ya que estamos acá, ya vimos un poquito a Ash, ya tuve la cosita. Y bueno, baúles, hay nuevos baúles, está el conjunto de cofres y el cofre de armas. Bueno, vamos a comprar algunos cofres de armas, va a costar 100 quimillas. Costosito, pero te va a otorgar, bueno, ballesta de muñeca cromada. Y ya tenemos a ver con nuestra suerte, a ver qué nos puede salir. Bueno, este cañoncito, bueno, sale hartas cositas. Vamos a abrir ahora el otro a ver qué puede salir, para que ustedes se den una idea de lo que te puede tocar prácticamente. Vamos a abrirlo ya. Y me tocó esto que es para aquí. ¡Upa! Este sí vale la pena, porque creo que nos da la equipación completa. Sí nos da la equipación completa. Esta me gustaría comprarla. No creo que pueda, porque me compré el baúl del otro, que me salió una hacha para Gruber. Creo que no la tendría que haber comprado, esto que es para Eevee. Está cool, hasta me dan 3500 de esencia. Vamos a abrir uno más, a ver qué da y ya. Es que me emocioné. Bueno, vamos a ver. Nos salió lo de 500. Bueno. Ahora vamos a ver un poquito más de las vestimentas que van a tener cada campeón.
A ver si carga la de Barry. Aquí está algo extraño. Estos son fallos del PTS. Bueno, aunque es una versión para probar. Pero acá podemos ver un Barry como algo zombie. Deep Dagger. Cavador Deep. No sé qué podría ser. Morton. No creo que me está jugando ahí. Pero bueno, nuevas armas. Me gustaría tener este. Voy a hacer unas cosas, perdonen. Pero voy a comprarme. Voy a comprarme 20 baúles de estos y me los voy a comprar porque puedo y voy a abrirlos a ver qué sale. Yo compré 20 y no me ha salido nada, simplemente lo hice porque sí, pero bueno. Ya tengo 20 baúles para abrir, ahora vamos a una partida para probar a la nueva campeona. Listo, 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 estamos acá y vamos a ver a Ashe. Le vamos a poner y vamos a colocarnos esto, quiero probar bien cómo es esta, esto que nos da. Y bueno, primero empezamos y es como un cañón. Tira como un explosivo y vamos a ver cuánto hace. Hace 400, buena. Tiene un total de 5720 de vida. Tiene un escudo, pero ese escudo como al parecer se mueve. Es un escudo muy extraño. ¿Y qué es esto? Ah, tiene algo parecido a Bastion. Y si alguno se pregunta por qué dije Bastion, pues Bastion es de Overwatch y como está la beta gratis, bueno, está el juego gratis durante estos 6 días, pues... pues lo estoy jugando así para probar y ver un poquito, como no puedo. Bueno, esto no sé qué es lo que hace, pero acá podemos ver un poquito a Ash. Tiene una armadura, es que prácticamente ella lo que tiene es una armadura muy, pero muy fuerte. Vamos a esperar un momentico a ver qué es lo que hace la ulti. Hace, no sé si esto haga daño de salpicadura, pero vamos a ver. Acá mata a una Sky como con 4 tiros. Pun, hace daño salpicadura como lo acabamos de ver. Tiene esto y tiene este movimiento y lo empuja y casi lo mata prácticamente. Ese empuje es muy, muy extraño, exótico, se podría decir. Estoy haciendo esto para ver si nos sale la ulti y cuando la tenga lista, seguimos. Listo, 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 la ulti ya está lista. Y vamos a ver que, si no estoy mal, clava la bandera. Y todo lo que pase es... no entiendo bien lo que hacía esto. No me quedó claro. Vamos a... es que sería mejor probarla en competitivo, pero en este momento no puedo probarla en competitivo. Pero eso es un poquito de lo que van a añadir. Van a añadir más cositas. Solamente hablo muy breve de esto prácticamente. Podría hablar mucho más, pero no quiero alargar tanto el video. Y espero que les haya gustado esto. Voy a ver, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a analizar un poquito más de lo que hay. Y si algo les sigo contando. Bueno, bueno, aprendí otra cosita con Ash. Entonces si le doy a clic derecho y luego a clic izquierdo, lo voy a empujar. Voy a empujar a la persona. Prácticamente ese es un dato pequeño para que sepas. Y ya sigo. Bueno, voy a leerles un poquito de lo que más hay, porque acá tengo el texto. Personalización de dominio. Habrá creo que un dominio en MVP, el dominio de mode, el dominio de piel de obsidiana. Desbloquea para su compra de nivel 10, incluye tanto campeones y arma de piel. Bueno, aerodominio, dominio de piel cósmica. Bueno, ya hablo un poquito. Nuevos premios a niveles de maestría en campeones. Nivel 1, el pecho radiante. Nivel 2, el cofre radiante. 5000, luego nivel 3. Bueno, todo lo que le digas, ascendente 500 de oro, 500 de oro. El dominio de MP desbloqueará para su compra. El pecho radiante, el dominio de mode, el dominio de piel, aeromaestría, el dominio de piel cósmica y campeón de título. Bueno, mapas, la prueba de rotación de cola. Hay un nuevo mapa en desarrollo. Los campeones, ahí les estoy leyendo un poquito. Los campeones de diseño y sus características, es algo nuevo. Corrección de errores de mapas y ya. Y nunca hace falta los buffos, o bueno, los buffos y los nerfeos de los campeones. Pues acabo de hablar de que va a haber modificaciones para Androxus, Drogoz, Ainara, que esa la está mejorando mucho. Kinesa, bueno, esto sí va a leerla. La legendaria, buena puntería. El aumento del intervalo de tiempo entre los disparos facultad es de 5 a 7. Bueno, hay un aumento. Objetivos constantes. Se acercará a su toma de tiempo para aterrizar los tiros. Importante, esto debería hacer que se sienta un poco más natural. Ok, bueno. Para Rukus, para Ceres, para Willow. Y ya, esos son todos los personajes que van a hacer una modificación. Yo acá voy a hacer esto. Los empuja y como... o sea, no entiendo bien eso, pero tiene que ver un poquito. Mire casi lo mismo que Fernando. No, Fernando es un poco más alta que ella. Pero está muy, muy, muy cool. Tocará probarla más en competitivo. Y espero que les haya gustado el video. Ya saben lo de los metas de visitas. Sí, porque no se puede leer metas de likes. Toca metas de visitas en este pequeñito, pero minúsculo y enano canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.